Y ahora Maritza Peña con Noticias 3 de Buena Visión. Hola, un placer de saludarlos. Soy Maritza Peña y estas son las noticias del día. En Nueva York reabrieron el acceso al Lincoln Tunnel tras accidente ocurrido entre dos autobuses, en donde 20 personas resultaron heridas y 2 de ellas en condiciones críticas. Por otro lado, las autoridades de transporte anunciaron que los trenes subterráneos estarán restablecidos parcialmente. Sin embargo, se esperan considerables demoras en el servicio. No cabe duda que es una ligera recuperación tras el azote del huracán Sandy. Y para finalizar, Buena Visión Televisión asistió al 9º Encuentro Anual de Músicos Colombianos en Nueva York, donde se destaca la identidad y la cultura de este país. La meta del encuentro es educar al público de Nueva York y del mundo que en Colombia también hay música, que hay muchos ritmos, que hay mucha música y queremos mostrarla. Yo no soy colombiana, me encanta la música colombiana, yo creo que es algo muy especial y para esto estoy pues dedicando mi vida para promover esta música a todo el mundo, porque para mí yo quiero que toda la audiencia internacional conozca la música colombiana, es algo tan especial. Gracias por acompañarnos en Noticias 3. Continúen con la programación de Buena Visión.